Cuando usted se equivoca con su dinero, usted lo pierde. Cuando un político, cuando un funcionario público, de los cuales puede haber gente muy noble, no estoy discutiendo eso, se equivoca, el que pierde el dinero es el contribuyente, no lo pierde él. Entonces, ¿cuáles son los incentivos? Esto es como que yo le dé mi dinero para que usted vaya a jugar al casino. ¿Qué le importa cómo va a salir el resultado? En general, a menos de que tuviéramos ángeles que están siempre nada más que pensando en el bien común y de una pulcritud increíble, no podemos tener un sistema en que toda la responsabilidad de cómo se destinan los recursos cae en personas que no asumen ningún costo por administrar mal esos recursos.